Cuenta del tema de inseguridad que se vive, lamentablemente hay una gran anarquía en este aspecto, las autoridades ya no saben cómo actuar y justamente estos sicarios, estos delincuentes llegan a amedrentar a diferentes pilotos, unidades de cualquier ruta, justamente han ido desapareciendo, se han ido extinguiendo porque tienen temor. Pero vea usted lo que sucedió en la ruta 203 que cubre de la zona 6 de la capital guatemalteca hacia lo que es el anillo periférico para llegar al punto justamente objetivo que es la Universidad de San Carlos de Guatemala, el campus central en la zona 12. Déjeme comentarle que, bueno, usted no me va a dejar mentir, esto parece ser la historia de nunca acabar. Otra vez, así le comento, un piloto de esta ruta se salvó de morir hace unos momentos en la zona 6. Afortunadamente, él resultó ileso después de un ataque armado, de un tiroteo propinado por los denominados motosicarios. Momentos después, continúa su recorrido trabajando con la unidad que en el vidrio delantero, vea usted el cristal por debajo del número de unidad, justamente presenta los impactos de proyectil de arma de fuego. ¿En dónde se dio este ataque, este tiroteo directo en contra de este piloto? En la 15 avenida y octava calle de la zona 6, los usuarios atónitos, también los peatones perplejos de ver lo que estaba pasando, pero al parecer, lamentablemente, el guatemalteco ya se está acostumbrando, algo que no debe suceder, se debe dar la denuncia, porque vea usted, la evidencia queda en el lugar, varios casquillos justamente son ahora pues utilizados por las autoridades para lograr determinar quiénes son los victimarios de estas unidades. Tenemos una llamada en vivo y en directo con Marvin García, el reportero del pueblo que siempre se encuentra buscando la noticia. Ahora nos acompaña Marvin, ¿cómo está? Buenos días, coméntenos qué sucedió por allá. De forma impresionante, la unidad está circulando en estas condiciones luego de haber sido víctima de un ataque hace unos instantes. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, ya has dado toda la información de cómo se ha dado ese ataque armado. Lo único que podemos mencionar es que al principio, cuando bomberos voluntarios y municipales son alertados por pasajeros de este ataque armado, ellos llegan porque se dio en la 15 avenida y décima calle de la zona 6. Posteriormente, cuando llegan y observan de que precisamente no existe personas heridas, él continúa su marcha y se va a estacionar a la quinta calle y siempre sobre la 15 avenida de esa misma zona. Posteriormente, con compañeros que se encuentran en ese lugar, como los jaladores de pasajeros, él determina continuar su marcha, es decir, desde la zona 6, todo el anillo periférico hasta llegar a la Universidad de San Carlos de Guatemala. La Policía Nacional Civil, cuando estaba por llegar hacia la escena del ataque, esta unidad continúa su marcha, evadiendo así las investigaciones para dar con los responsables, porque el argumento que han manifestado el ayudante y el piloto de esta unidad de la 203 es que nada van a hacer las autoridades para poder acordonar el área y solo investigar. Y ellos precisamente indican que ya saben quiénes son los que los atacan y son pandilleros quienes están cobrando la extorsión del mes. Si esto fuera poco, extraoficialmente algunos ayudantes quienes se encontraban en la parroquia, ellos indicaron de que extraoficialmente se conoce que pandilleros, escuche bien, compañeros, están planificando solicitar un nuevo bono. Este es el de Independencia, le han llamado ellos, para el 15 de septiembre, y ya lo están exigiendo y advirtiendo hacia los pilotos y ayudantes de esta ruta 203. Ellos quieren cobrar eso, pero el ataque, lo que han manifestado es que algunos pilotos están atrasados de dar la cuota de la semana, porque hay que recordar que unos pagan durante el mes completo, así como otros semanalmente, que exigen pandilleros de ambas clicas, tanto del barrio 18 como la Mara Salvatrucha. Hay que recordar también que estas dos maras, ellos operan en la zona 6. Adicional a ello, otra pandilla solicitan esta misma extorsión en la Betania de la zona 7. Son varios las extorsiones que solicitan varias clicas del barrio 18 y Salvatrucha durante el trayecto del periférico, y por ello es que se sienten intimidados, han indicado los pilotos. Pandilleros también han amenazado
que no descartan que los ataques puedan continuar armados en contra de este servicio de transporte de la ruta 203, porque son varios los que están atrasados en pagar la extorsión. Y nosotros, a pesar que realizamos un recorrido en el periférico, no logramos localizar la unidad, pese a que va perforada en 3 impactos de bala en el huichil, y según se manifiesta que era solo amenaza, era un ataque intimidatorio para recordarles a los empresarios, así como a los pilotos, que están atrasados en el pago de extorsión. La información que nosotros podemos llevarle a esta hora de la mañana, regresamos con ustedes a Estudio Central. Gracias. El periodista Marvin García nos acompañaba en vivo y en directo. Esta es la cobertura de forma sorpresiva. La unidad continúa prestando el servicio, circulando. Estaremos pendientes para verificar si se da algún tipo de suspensión del servicio. Recordemos que es una de las rutas más utilizadas en la capital guatemalteca, porque los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala justamente la tienen que utilizar para llegar a la máxima casa de estudios. Lamentablemente es también un blanco de ataque de estos extorsionistas que quieren agenciarse de forma ilícita de algún tipo de recurso. Ahora imagínense usted, realmente es una descomposición social terrible la que vivimos en Guatemala. Se habla del bono de independencia, ya se habla de otro cobro, y por eso están intimidando a los pilotos y ayudantes. A medida que ellos vayan pagando, van a mermar los ataques. Sorpresivo, pero realmente esperamos que las autoridades logren determinar una forma, un protocolo, que se asignen elementos de seguridad a diferentes de ruta, sobre todo la 203, para que ellos dejen de ser blanco y víctimas de esos ataques, y también que se habiliten otras unidades por parte de la municipalidad para que se atienda a los usuarios, que lamentablemente son los terceros en discordia y los más afectados cuando se dan estos ataques para regresar a casa luego de sus labores, y viceversa cuando salen también y se dan estos ataques armados. Vea usted, amigo televidente,